La unidad especializada de fiscalización emitió opinión al respecto, considerando que si las actividades de campaña electoral y el gasto de campaña electoral están en función de esas, y viendo la prohibición que en las 36 horas antes corresponde realizar actividades de propaganda, las actividades que se den durante esas 36 horas son consideradas o no son consideradas gastos de campaña electoral, específicamente con el tema de fiscales. Es importante reiterar la prohibición expresa en el artículo 223 sobre que toda actividad o retribución que signifique clientelismo político entra, en todo caso, esas actividades que en cumplimiento de la ley se den de propaganda electoral en ese periodo, sí van a ser consideradas gastos de campaña electoral.